que nos encontramos, como bien lo dijo la directora Imayumi, en un día histórico para nuestro Colegio San Juan. Pero quiero, como bien lo dijo la directora, agradecer en primer lugar, como siempre lo hacemos, a Dios. Agradecer a Dios que nos permite poder seguir trabajando conjuntamente con todos ustedes por el bien de la educación. Agradecerle a la señora directora, porque lo dijo claramente, hemos tenido la paciencia, y es verdad, han tenido la paciencia para poder esperar que el tema del Colegio San Juan se ha demorado por un tema de OPI, que no se habían actualizado el tema del Colegio San Juan. Es por esa razón que nos demoramos en que esta obra se inicie el día de hoy. Pero sí les quiero decir algo. No sé cuál es la empresa, no está Rubén por acá, creo. No sé cuál es la empresa que ha ganado en este colegio, y siempre lo decimos en todos los colegios. Lo único que pedimos es que la obra se haga bien, que la obra esté bien hecha. Es lo que pedimos, y en su verdadero tiempo. Es lo que creo que piden todos ustedes también como alumnos. Y a ustedes, padres de familia, la incomodidad que ahorita están pasando sus hijos, a ustedes también, niños, la incomodidad que el día de hoy están pasando de repente por no tener las aulas adecuadas. Pero lógicamente que creo que el proyecto dura, si no me equivoco, 8 meses. 8 meses dura este proyecto, y en 8 meses vamos a tener mejores condiciones para poder estudiar. Mi agradecimiento a Mayumi, la verdad, y mi felicitación, porque es un discurso que no te lo has aprendido de memoria, y eso es muy importante. Y las felicitaciones a los profesores, porque me doy con la grata sorpresa que los alumnos no memorizan, sino que dicen lo que en el momento deben de decir. Y eso creo que es algo importante también para la educación, que los alumnos, el día de hoy, los chicos, queremos buenos estudiantes, sí, pero también queremos buenas personas. Vamos a corte de cinta. 1, 2, 3. Fuerte los aplausos para nuestra alcaldesa, los regidores que la acompañan. Alcaldesa. Regidor Eduardo Maratuez Ávila. También está participando en la colocación de la mezcla. Un aplauso fuerte para la regidora Eduardo Maratuez Ávila. Nuestra directora, la licenciada Wilma Guavil Albornoz. También colocando la mezcla. Fuerte aplauso para ella también. Y seguimos con los regidores. Profesor César Flores. Profesor César Flores Estrada también, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Consejo Municipal. Un fuerte aplauso para el profesor César Flores Estrada. Y damos el pase al regidor Luis Bustos Herrera para también colocar la mezcla en esta oportunidad.